es bastante letrado lo que estábamos acá mirando, que estamos con un grupo familiar en nuestro campo. Y por supuesto también pedirles que sigan con ese rigor crítico. No todo lo que se hace en el estado perfecto ya sabemos todos, ¿verdad? Se necesita de ustedes para seguir construyendo. También ustedes saben que crean la webcam. Muchos de los datos que ustedes usaron están en data.gov.pi, pero hay también un portal que se llama data.org.pi. También les pedimos a ustedes, ¿verdad?, que se sumen a construir y a de alguna manera alimentar ese portal, que se necesita que la sociedad civil también lo pueda alimentar un poco. Y bueno, y dado este contexto que siempre se llama esta comunidad, ¿verdad?, que seguramente puede haber andado cerveza y tomando aquí. Que creemos que todos los grupos, por supuesto, cumplen.
es que aporta a algo que no sabíamos y que ahora sabemos. Y que eso es muy novedad. Y la novedad, eso es muy importante. Y sobre todo porque la información puede servir en términos de lo que representa para la investigación social o para la investigación periodística, puede servir. O para la incidencia o para los gobernantes para tomar decisiones si es que hay voluntad política. Y si no hay, para que la sociedad civil presione como corresponde, ¿verdad? Y eso es muy importante. Sí, fue más seria. Bueno, no, claro, lo otro también es, de alguna manera, quiero antes decirlo, tenemos que meter en la cabeza también del periodista, ¿verdad? En general, porque yo sé que hay muchos acá, de que hay muchos datos que se pueden descargar y que se pueden digerir para poder hacer una investigación seria, digamos, ¿verdad? Como también hay periodistas que lamentablemente utilizan capaz que esos datos para tergiversar algún tipo de información. Siempre va a haber y siempre va a coexistir ese tipo de ambigüedades. Nosotros, de alguna manera, yo por mi parte siempre leo todos los medios y hago mis conclusiones, pero eso somos nosotros que estamos acá en Paraguay, ¿verdad? En Asunción, y tenemos nivel educativo que podemos hacer nuestras propias críticas, nuestros propios análisis. Pero de parte de ustedes, que son ahora los expertos de datos también, que promuevan eso, ¿verdad? Que la gente, a ver, ¿de dónde sacaste ese dato? Pásame la fuente, porque muchas veces en los diarios publican cosas y la fuente no está. No ponen, o sea, fue en tu cabeza, o fue tu imaginación, o de todo, siempre en la parte que dice alguien. Entonces, en ese sentido, que entiendan ustedes que es importante que haya una fuente que verifique lo que están diciendo, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese es un buen aprendizaje también de este evento. Bueno, el primero, como no había nombre, ¿verdad? Nosotros le bautizamos ahora. Número uno. No había nombre de equipo, ¿entendés? No, pero yo le bautizamos también ganaron. Claro.
Entonces, ah, ya, ya, ya. Bueno, vamos a probar. Ah, ¿verdad? Una de fracaso y otro de fracaso. Bueno, no, es indicado. Ya van a entregar, lo checamos todo, ¿verdad? Mañana va a estar todo bien. Mañana, ¿qué hora es? Mañana a partir de las 11. ¿Qué hora es? ¿Qué está garantía? ¿Mi cuándo está la tarde? ¿Conocen todo el granero? Sí. Ah, ya sé, vamos a estar ahí, así que vamos a estar entregando también los premios, vamos a comer un picotado y vamos a compartir y hacer una, vamos a compartir ya y no vamos a hablar, tenemos un poco por favor. Claro, algo más informal también, y hablar de nosotros, ¿verdad? Claro, ¿no? Claro, ¿no?